Bueno, está el presidente, les dio decididamente ese apoyo para que ustedes estuvieran. Y hay muchos que no lo absorben, que no lo toman. Yo siempre les he dicho, tómenlo. Es como acaba de decir el compañero. La vez pasada cuando bajó el señor presidente, dijo, vamos a cuidar esto. ¿Qué pasó? Hasta ahorita quedó igual. Con todo respeto, lo invito, vaya usted al baño de acá abajo. No le va a dar ganas ni sentarse. ¿Cómo está? Una porquería. Nada más lo del acusatorio penal. A nosotros nos tocó una vez ir a un auxilio, ya poner en práctica lo de penal acusatorio. Vienen los compañeros acá al cuartel a pedir toda la información. No hubo. Copias no había, hojas no había, papelería no había. Ahora imagínense, si ahorita que estamos viendo en cuestión vales y todo eso, imagínense en cuestión a lo cuestión laboral, no nos los están proporcionando como debe de ser. Porque por eso la ciudadanía se queja. Y yo lo veo en las noticias, que es lo primero que dicen. No hay patrullas, no hay operativos. Una patrulla, dos patrullas nada más andan en así nuestro está, sector. No. Ahí está, andan los compañeros caminando, pero ¿qué pasa? Nosotros somos policías de todo. El policía puede andar caminando, arrastrándose, lo que sea, pero está trabajando. Está sacando el trabajo, como dicen los demás, de todos, del municipio más que nada. Porque nosotros representamos al municipio. Y la ciudadanía se va a quejar siempre de nosotros cuando no hay seguridad. Y usted sabe perfectamente que la seguridad es algo muy importante aquí en Oaxaca. Eso va a ser lo más importante. Con eso nada más le digo todo. Sí, es un tornillo, creo. Está un montón. ¿Quién es? Son botas de 1,000 baros, ¿eh? Pura pinche bota de calidad. ¿Y la yo? Israel, no la...